Un grupo de docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto desarrolla actividades de extensión y de investigación vinculadas a la agroecología. Las acciones promueven el estudio y la difusión de prácticas productivas y de consumo alternativas en distintas comunidades rurales de la provincia de Córdoba. Los campos agroecológicos son viables, son rentables, son ambientalmente más amigables, digamos, son campos que no tienen prácticamente externalidades, o sea, impacto ambiental, y que socialmente también son campos que generan bastante más empleo que los campos convencionales, los vecinos, y que ese empleo también es un empleo que involucra menos riesgos al no estar trabajando con sustancias tóxicas. Nosotros trabajamos con estudios de casos, visitamos a cada uno de los establecimientos y hacemos una entrevista a los productores que nos llevan a buscar esos indicadores que nos llevan a medir la sustentabilidad. Trabajamos con indicadores de los tres tipos, algunos son ambientales como el manejo de la materia orgánica del suelo, la cobertura vegetal, la biodiversidad. Recabamos datos de vida del suelo, manejo de la erosión, resiliencia. Algunos son sociales, como la generación de empleo o la generación de alimento en el propio campo. Generación de trabajo, calidad del trabajo, el acceso a cuestiones básicas como mutual, como educación para los hijos, como asistencia sanitaria. Otros son económicos, como la rentabilidad, por ejemplo, del campo, o la estabilidad económica. La agroecología es un tipo de agricultura alternativa frente a las prácticas convencionales, por lo general basadas en el uso excesivo del agua, los productos químicos y los monocultivos. La unidad sobre la que trabaja es el agroecosistema, en el que busca la sostenibilidad y la productividad mediante la aplicación del conocimiento ecológico a su diseño y manejo. En cuanto a las características que hacen diferente un campo agroecológico de uno que no lo es, básicamente el no uso de agroquímicos, el no uso de semillas transgénicas y el respeto al bienestar animal. También eso es una consecuencia de un cambio en la mirada de ver el campo de parte del productor, ¿no? Que en general también viene derivado de cambios en la mirada de ver la vida. No estoy vendiendo solo una papa, sino estoy vendiendo una manera de vivir, una forma de comunicarse con el otro, y eso es lo que consideramos los que estamos en agricultura orgánica o biodinámica, de que realmente esta sociedad tiene que sanar hoy, ¿no? Primero la parte de comunicación, después esa sana convivencia de compartir cosas buenas y bueno, comunicarse un poco más, ¿no? El modo de producción que eligió la agricultura convencional es todo lo contrario, el de aplastar la naturaleza, dominarla, sojuzgarla y no tenerla en cuenta y poner sus intereses primero. Y la producción agroecológica nos empareja con los otros seres vivos, nos hace más humanos en la esencia. Se dice en el mundo orgánico biodinámico que los rindes no tienen techo, ¿no? Cuando las condiciones realmente son las adecuadas. Otro desafío, digamos, de la producción agroecológica es que estás en permanente aprendizaje. Permanentemente la observación de lo que está pasando en el suelo, qué está pasando con las plantas, con los animales, nos hace aumentar conocimientos personales y compartirlos con otros, y eso te da también una gran satisfacción, digamos, no está todo descubierto, sino que los vas descubriendo en el camino que vas transitando. Argentina es uno de los países con mayor superficie bajo agricultura orgánica certificada y ha crecido a un ritmo constante. En 1992,
existían 5.000 hectáreas certificadas como orgánicas, mientras que en el año 2017 se registraron 3.200.000 hectáreas, posicionándose en el segundo lugar del mundo en superficie bajo producción orgánica luego de Australia. En cuanto a cómo llegan a hacer esos cambios, básicamente llegan por dos caminos. Uno es la educación, ¿sí? Uno es, hay mucha gente que a través de la educación, que puede ser formal o no formal, pero que han conocido experiencias, que han aprendido cosas que los ha hecho repensar lo que estaban haciendo, ¿sí? Y otra, desgraciadamente, son los problemas de salud, ¿sí? Hay gente que ha tenido problemas de salud serios, ellos o sus familiares, de intoxicaciones, de enfermedades gravísimas o de pérdida de algún familiar y que ha dicho nunca más uso un veneno en el campo. El monte para nosotros, digamos, es muy importante. Siempre buscamos, digamos, cada vez que buscamos para alquilar alguna zona con arboleda, pues para nosotros, digamos, es básico, es fundamental. Nosotros lo único que hacemos es recolectar algarrobas, que justamente este año tuvo muy, muy buena producción. Acá tenemos muchos algarrobos y tuvieron muy buena producción de algarrobas. El monte autóctono es el ecosistema original. Para la producción convencional el monte es un obstáculo. El monte es lo sucio y el otro es campo limpio. Sin embargo, se puede producir en el monte, con el monte y a favor del monte y obtener una producción de productos y de alimentos, y económica también. Nos parece que la agroecología realmente es concluye, o sea, se inicia y concluye y da respuestas en un montón de aspectos, ¿no? En esto de que ser multidimensional cubre las expectativas tanto económicas, productivas, que hoy los productores necesitan más que nunca, porque lo no sustentable quiere decir eso, ¿no? Que no va a durar en el tiempo. Y si ellos no mismos no toman la decisión de abandonarlo y incursionar hacia otro modelo productivo que les sea realmente, les permita permanecer, este modelo los va a expulsar solo, porque además el modelo tiende a desaparecer. Algo que es insustentable quiere decir eso, que no dura en el tiempo. En cuanto a producción agroecológica, no existen registros de datos. Se sabe que muchos productores realizan este tipo de manejo, aunque por razones de costos de la certificación u otros motivos no concretan la misma, pero ponen a disponibilidad de los consumidores productos elaborados con estrategias agroecológicas bajo diferentes formas de comercialización alternativas, como por ejemplo ferias, redes de comercio justo, entrega a consumidores. En Río Cuarto hay varios comercios de productos de este tipo y funcionan también grupos de consumidores que realizan compras colectivas de estos productos agroecológicos provenientes de diferentes regiones del país. Estamos viendo que a medida que las experiencias de agroecología se difunden y se conocen, la gente se arrima más o se anima a preguntar un poco más o es como que lo consideran también como una posibilidad, ¿no? Nosotros estamos en un proyecto trabajando sobre agroecología. Pero la agroecología no es una cosa nueva, si bien ahora se la ve como una forma de producir innovadora. Si nosotros hacemos un reconto de lo que fue el sector agropecuario en nuestra región, podemos ver que la agroecología se nutre de formas y técnicas de producción de nuestra región y de muchas regiones muy de antaño. A principios del siglo XX,
comenzó un periodo de transición en la agricultura a escala global denominado Revolución Verde. Esta condujo al tratamiento de los agroecosistemas como áreas homogéneas y uniformes, lo cual trajo aparejado un fuerte impacto ambiental y social. Desde la intención del modelo hegemónico que tuvo fuerte incidencia en la parte productiva, en el modelo productivo en nuestro país, creo que es muy significativo, fue de alguna forma un proceso lento que se fue adoptando, o sea, un proceso que dejó de lado al productor como el principal protagonista, quizás, que para nosotros sigue siendo. Nosotros nunca hablamos de que contamos producciones, sino que hablamos, contamos la vida de los productores. Siempre eso nos parece lo más importante, es el sujeto político, el sujeto que realmente es el que decide y toma riesgos y es el que le da toda su impronta y significación a lo que hace, ¿no? Si nos vamos unos 50 años atrás, más o menos 1950, nuestro sector agropecuario en ese momento comienza el proceso de mecanización. Hasta ese momento todo era labranza a tracción a sangre, movimientos de tierra con tracción a sangre. Ahí entra el tractor, la máquina, el motor, el gasoil, fuertemente. Los campos eran campos pequeños, campos de autoabasto con un excedente para la venta, pero con muchísimo de producción chacarera, de familiar capitalizado, de autoabasto. Campos de 150, 200 hectáreas, con una familia en cada campo, o dos o más familias, que vivían de esa superficie. Un poquito más adelante, 1960-70, ya impuesta la mecanización, comienza el resto de la toma por parte de los productores del resto de las tecnologías del paquete de la Revolución Verde. Comienzan las semillas híbridas a imponerse como la forma de obtener una simiente más productiva y junto con las semillas híbridas todo el paquete de agroquímicos. Primero los matayuyos, herbicidas, insecticidas y más adelante el uso de los fertilizantes. Y esto cambió toda la estructura agraria de la región. Desde los 60 que aparece todo este modelo de la Revolución Verde, vemos que quizás un hito, el más fuerte, fue en los 90 con la adopción de un modelo tecnológico que adoptaba insumos todos por fuera de lo que era el modelo productivo. Los establecimientos productivos dejaron de ser sus propios productores también de la tecnología, porque el productor era el que combatía las malezas con su trabajo, era el que de alguna forma fertilizaba porque hacía barbechos, y eso se dejó por todo lo que eran los insumos que se compraban, ¿no? Junto con ese paquete tecnológico vino la mirada de la producción en economías de escala, para el mercado exclusivamente. Entonces, todo aquel pequeño productor que no daba para la compra de inversiones, de herramientas que fuesen productivas a esa economía de escala, para que se amortizara esa compra, iba como saliendo del sistema o perdiendo peso. Entonces, bueno, empezó a haber como una pérdida de protagonismo en este sujeto, el productor como principal sujeto decisor y que le daba, le imprimía a lo que hacía sus características y su tipología, su forma. A partir de la aparición de las semillas transgénicas, en el 96, hay otro cambio tecnológico fuerte que algunos autores mencionan como el de la segunda Revolución Verde, ya con semillas transgénicas, dejan los híbridos y aparecen muchas semillas transgénicas y
el paquete tecnológico de la siembra directa. Ya se deja todo lo que es control de malezas, controles mecánicos, y simplemente con el uso de agroquímicos se hacen todas las labores o preparaciones de la tierra previas a la siembra, que se hace en una sola pasada, y después de la cual solo circulan equipos pulverizadores con distintos líquidos para distintos controles. Esto se difunde como una tecnología minimizadora del proceso de erosión, pero no se tiene en cuenta toda la carga de agroquímicos que se libera al ambiente, que queda en aire, en atmósfera, en napa, y ni qué hablar de suelo, ¿no? De toda la microbiología y la vida de los suelos. En el transcurso, bueno, de los últimos casi 20 o 40 años, ha sido muy fuerte, digamos, la despoblación, sobre todo la despoblación del ámbito rural. Y nosotros creemos, desde el punto de vista de la agroecología y de estos sustentables, son productores que tienden a todo lo contrario, a sostenerse en la tierra, sostener el vínculo con la tierra y estar en el lugar, residir en el lugar, que es algo que se ha roto fuertemente de la estructura agraria, digamos, desde la mirada. Esta mirada de producir desde otra manera, nos creemos que además de producir alimentos, que es fundamental, alimentos sanos, lo fuerte es que vuelve a traer y a llevar al productor, y es lo que nos dicen la mayoría de los productores dentro de lo que hemos trabajado, y de todos los nuevos productores que se han incorporado a esta metodología, que la vida es el gusto y el aferrarse a la vida rural, algo que es muy fuerte, digamos, de los cambios que ha tenido, aparte de todo el paquete tecnológico, de todo el cambio de la estructura agraria, que para mí lo más fuerte es la desvinculación del productor con la tierra, digamos. El despoblamiento no solamente deja de estar el productor, sino la gente que él le daba trabajo, ¿no? El campo es muy grande, la Argentina, como para tener tanto territorio que no haya gente, ¿no? Y bueno, y este despoblamiento rural nosotros lo vemos como realmente un severo problema, algo que realmente nos debilita. Respecto a la estructura agraria de la actualidad y promovida por este segundo cambio tecnológico de la segunda revolución verde, también hace un cambio importantísimo, porque se deja todo lo que es producciones pequeñas, producciones de autoabasto, cambia la lógica misma de los productores. Se transforma más en una mirada empresarial, con visiones de producciones de commodities para el mercado internacional, y con tecnologías productivas de punta del paquete tecnológico de la Revolución Verde. Esto hace que la red social en los campos, en las colonias, se vea totalmente alterada, porque ya los productores no viven en el campo, sino que muchos, por este cambio en el trabajo de la chacra misma, se radican en los pueblos, algunos ya directamente ni siquiera en el pueblo, sino que se van a vivir a ciudades, y quedan los campos con el epíteto ese que algunos autores mencionan del gran desierto verde, o sea, campos cubiertos de soja pero sin casi personas dando vuelta ni viviendo, ni personas, ni casi tampoco animales, porque el sistema de producción animal también cambia para irse a producciones animales estabuladas del tipo de feedlot. La agroecología reaparece en los últimos años en la búsqueda por restablecer una racionalidad más ecológica en la producción agrícola, tendiente al desarrollo de una agricultura autosuficiente y sustentable, desde el conocimiento profundo de la naturaleza del agroecosistema y los principios que regulan su funcionamiento. Desde lo social, desde lo colectivo, aparecen muchas voces de crítica a este modelo de producción, en el sentido de la poca generación de trabajo, de la mucha concentración que genera, y de las cuestiones ambientales, que son externalidades que,
que todo el mundo, a todo el mundo le llegan. De alguna manera entonces hay una mirada hacia otras búsquedas de producciones alternativas que hagan a una sociedad distinta. En ese sentido es que nosotros nos embarcamos en este proyecto tratando de visibilizar esas realidades que estaban, pero que desde lo hegemónico se niega la posibilidad de que sea rentable, se niega la posibilidad de que esas experiencias se puedan hacer en grandes extensiones. O sea, lo que uno escucha a veces es, sí, la agroecología anda, pero anda para el patio, para el huerto del fondo, pero no se puede pensar en extensiones importantes. Nosotros queríamos eso, poner en evidencia que sí se puede, que sí se hace, que tal vez los números sean diferentes, porque el modelo productivo actual tiene un montón de costos ambientales que no considera y que son externalidades que pagamos todos, que paga el ambiente y que paga la sociedad, y que no están en esa rentabilidad y en ese cálculo de rentabilidad de la soja, porque no evaluamos la cantidad de minerales que se van en el barco, pero que son que otros modelos productivos son rentables, son viables, mucho más amigables con el ambiente, con la sociedad. Hacia eso es que íbamos, ¿no? A visibilizar esa situación. La agroecología alienta a los investigadores a conocer de la sabiduría y habilidades de la gente del campo y a identificar el potencial sin límites de reensamblar la biodiversidad a fin de crear sinergismos útiles que doten a los agroecosistemas con la capacidad de mantenerse o volver a un estado innato de estabilidad natural. Construir ciencia en sí es un proceso de búsqueda, ¿no? La ciencia es eso, la ciencia más que certeza siempre tiene preguntas. Los que trabajamos en ciencia nos preguntamos permanentemente. No creemos en que la ciencia tenga que cumplir una función de dogma, es decir, determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, sino... Bueno, intentamos entender un poco mejor la realidad y aportar desde nuestro punto de vista a que la gente también mejore ese conocimiento de lo que está pasando, ¿no? A mí la palabra construcción me encanta, me parece que es de la única forma. Creo que cuando uno realmente, además que en ella yo entiendo que está este proceso de enseñanza a aprendizaje donde los sujetos de un lado y del otro se desdibujan, están los dos, ya no existe más el docente y el alumno, ya todos somos docentes y todos somos alumnos, y me parece que es importantísimo esto de debatir en instancias mucho más superadoras, ¿no? Exceden los límites de la universidad, exceden los límites de la escuela. Construir ciencia me parece que puede ser hasta liberador y reconocer, para mí significa reconocer el hacer de tanto de estos productores como reconocer el reconocimiento de la vida misma, digamos, si se puede hacer, digamos. Eso significa, si no puedo reconocer la vida, no tiene sentido. A mí me parece que la escuela es una jornada donde se sientan los productores y ellos mismos vienen y presentan su problemática, y me parece que en ese sentido tenemos que ir con los estudiantes ahí a escuchar, porque esas son nuestras misiones, ¿no? Esta es la misión de nuestra universidad, que es una escuela, y la de muchas escuelas. Yo he ido por ahí a concursos, a ferias de la ciencia de los chicos del nivel medio, y me parecen espectacular por ahí los resultados a los que alcanzan, y creo que los más lindos son aquellos que realmente lo establecieron con el grupo de vulnerable de la sociedad que necesitaba eso y dan respuesta.
La agroecología es una disciplina que provee los principios ecológicos básicos para estudiar, diseñar y manejar agroecosistemas que sean productivos y conservadores del recurso natural y que también sean culturalmente sensibles, socialmente justos y económicamente viables. Nosotros estamos conectados con gente de La Plata, que es una universidad que entiendo que es la única que tiene en la currícula de la parte del plan de estudio de las materias fijas la agroecología. O sea, ya tienen una trayectoria de hace bastante tiempo profundizando, indagando en la temática. Con ellos estamos vinculados con Santiago Sarandón, que es también uno de los autores que usamos mucho en nuestras definiciones en investigación, y con Eduardo Cerdá, que también está en la misma cátedra, con experiencias prácticas muy ricas difundiendo la agroecología a nivel país en general. La ciencia hoy es una palabra llena de contradicciones, ¿no? Me parece que se usa, tiene varios usos y por ahí un uso medio abusivo desde el punto de vista de algunos, desde el modelo hegemónico, que tratan de justificar por ahí excesos y abusos en muchas cuestiones, por ejemplo, problemáticas, que realmente hoy más que nunca uno debería estar haciéndose fuertes autocríticas, y en realidad lo que pasa es que se usan de mal modo. Yo creo que el debate, la construcción de las ciencias es la única manera que nosotros podemos llegar a arribar a resultados que nos sirvan a todos y en los espacios educativos públicos a cumplir nuestra misión de devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos da. La construcción de la ciencia, al menos desde nuestro punto de vista, es algo así, es algo que nunca está terminado, es algo que está siempre en debate, y es un debate que nos promueve nuevas búsquedas, así que desde ese punto de vista es muy grato para el investigador, porque uno siempre tiene cosas interesantísimas a donde ir a buscar y tratar de comprenderlas. Construir ciencia es un camino que es una búsqueda continua. Van apareciendo datos que nos acercan a una aproximación de una realidad, pero que nunca va a estar cerrado, ¿no es cierto? Es una búsqueda en la cual tenemos que conectarnos con otras instituciones, con otras miradas, con gente que hasta ve la temática de una manera diferente para contrastar otras visiones y ir avanzando en un sentido paulatino, de pasos cortos, pero que nunca podemos pararnos en la posición del esto es precisamente una búsqueda, no es un dogma, es un caminar hacia. La agroecología, con diferentes matices, se presenta como el camino hacia una agricultura sostenible.